micro. El micro estaba cerrado. El micro estaba cerrado en Spreaker. Ya estamos, perdón, ya empezamos. Fíjate que vamos a hacer, tenemos planeado un programa. Oh, no. Tenemos planeado un programa especial en donde vamos a poner las anécdotas. Y creo que una es esta. No, esta. Esta es una muy común conmigo, ¿no? Pero bienvenidos a Spreaker. O sea, ya gastamos saliva lo ya, ya estamos a lo pendejo. Pero fue como un ensayo general. Ya estamos en Facebook Live. Estamos empezando al mismo tiempo con Spreaker. Es que no había empezado en Facebook Live y queríamos que empezara al mismo tiempo en Spreaker. No crean que me equivoqué. No, de ninguna manera. ¿Habías visto que alguien arranque un programa con el micro cerrado? De radio, ¿eh? Pero además de radio, porque te va por la imagen. Bueno, sí, sí, claro. ¿Sí? Si fuera así sí ha pasado, sí, sí ha pasado. No, claro. Qué bárbaro. No. Pero, si fuera televisión todavía por oye, no salíamos así. ¿Dónde no? vi el otro día qué programa? Ah, en la novela Nada Personal, que ajá, decían, una disculpa, no se escuchó el último bloque. Sí, sí. Aquí va, en las redes sociales. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Pero además viene... ya el capítulo hecho, ya nada más para que lo corran en la cabina. Aquí no fueron ni dos minutitos, la verdad. Aquí nomás dos minutitos después. ¿Por qué se les fue? Me hicieron favor aquí en el chat todos, Princesita, Héctor, todos los que están llegando, Juan José, Aida, de avisarme, Luz Viviana, de que estaba cerrado el micro, pero ya estamos. En Facebook Live, en Spreaker, y ya nos pueden escuchar. ¡Qué felicidad! ¿Y cómo se dieron cuenta? A lo mejor ni pues porque entró el link, se metieron y no se escuchaba nada. O sea, decía que ahí había alguien. Hay alguien, pero pues no se oye. Pero no se oye. Nomás pues con... Entonces, mis amigos, los de aquí de Spreaker, también me pasa mucho en el de música porque estoy abriendo y cerrando micro y entonces siempre me dicen, push to talk. Sí, sí, pero quítale. Ay, pero bueno, ya estamos aquí. Oye, hay que hablar primero. ¿De qué? Del Día del Padre. Tú dime de qué. Del Día del Padre, querida Claudia. Del Día del Padre, pues sí. Que fue el día de ayer. El día de ayer. Que fíjate que lo notas en Twitter, no es tan festivo como el Día de las Madres. No, no, claro. El Día de la Madre es una cosa loca, ¿eh? Sí, sí. Y el Día del Padre, pues muy poquito, la neta. Sí, y luego te das cuenta en el Twitter que están felicitando del Día del Padre. A las madres que no tuvieron un cabrón que respondiera. Claro. Que han sido padre y madre a la vez. Oye, tal como, bueno, ves en Twitter, en un tuit, a Peña Nieto con una fotografía que está chiquito, ahí todavía se ve inocente, ¿verdad? Sí. Todavía se ve... No se le nota todavía nada. Sí, la colota así de... No. Todavía no se le nota. Y pone, pues, algo muy emotivo como esto, todavía te recuerdo, papá, tururú. No, pero entonces, la mujer que tiene un hijo con Peña Nieto, que se llama Maritza Hernández. Cierto, yo no me acordaba. Que la sigo, por cierto. Uh-huh. Entonces ella, de haber visto, porque sigue a Peña Nieto. Claro, claro, es el papá entonces, de su hijo. Claro. Entonces agarra y dice, pues felicidades, pone, ¿no? Felicidades a los padres que se han hecho cargo, que están con los hijos. ¡Pum! ¡Pum! Que los consideran y los aman y no. A los otros, pues no. Ay, pues a los otros. Adivina pues no. quién pues se dirigía. Adivina quién se dirigía. ¿No? ¿De quién hablaría? ¿De quién estaría hablando? Fíjate tú. Oye, dice Anaís que Denise Calaf debía hacer una canción para el Día del Padre. Pues siquiera, ¿no? Bueno, pero esa era de Timbiriche, la de. Pero nadie la pone. Claro. De todos modos, nadie la pone. Hoy tengo que decirte, papá. Claro, sí, claro. Pero nadie la pone. No sé, es que tienes razón, como que en los festivales escolares sí. Sí, pero no, de veras está muy triste lo de los papás. Y hay papás maravillosos. Sí, hay papás excelentes, hay papás que cargan con sus hijos y no... Que los atienden y que están. No, pero ellos cargan con sus hijos y no las mujeres. Claro, que se hacen cargo. Oye, ¿te acuerdas Junior? El esposo de Rocío Dúrcal. Claro, bueno, pero él... Pero estaba padre. No, pero él decidió ser amor. Por eso, pero estaba bonito. Porque como no era buen proveedor, dijo, ok, pues cambiamos. Pero si tú eres una buena proveedora, porque eres muy exitosa, eres muy talentosa, cantas, llenas estadios, pues yo me hago cargo de los niños. No, eso está padrísimo, excelente. No, fue un muy buen balance porque los niños no crecieron al cuidado de una nana, que seguramente sí lo tenían, pero el papá estaba con papá presente, claro, mientras claro. Rocío o Marieta... Fue a buscarla. Oye, pero luego cuando quiso cobrar su sueldo de ama de casa, que los hijos le dan. Sí, sí. ¡Toma! Sí. Menos la otra. No, pero sí. O sea, no. Es la única. Se pelearon, gachísimo. Pero se pelearon por la herencia. Pobre viejito, ¿cuánto podía durar? Y además duró bien poquito. Se iba a gastar.
O sea, ya para lo que sí, se la iba a gastar. Oye, ¿cuánto les podía estar ahí arañándola? Nada, francamente nada. Y duró súper poquis. Muy poquito, claro. Pero se murió también por tristeza. Imagínate que te quedas con los hijos. Que no te quiere, que te quieren quitar todo. Sí, que te están peleando. Yo me sé unas historias así de herencias. Yo también, Lupi. ¿Te acuerdas? ¿Con nombre o sin nombre? Las historias de familia. Las voy a seguir. Voy a poner que paguen un centavo cada vez que quieran leer la continuación de esa historia. Estaríamos riquísimos. Sí, me mandarían golpear. Porque luego se identificaron, pero bueno. ¿Y otro qué? Ah, claro. Me mandaron callar. No, me mandaron decir con abogado que por favor ya dejara de estar diciendo la historia. No, tú fuerte. Se las voy a platicar un día. Ya paró. Y entonces, yo estaba viendo ahí el periódico y del Reforma y demás, y había suplemento del Día del Padre, ¿no? Y entonces así, enorme, Pepe Aguilar. Y yo decía, ¿Pepe Aguilar es neta? O sea, ¿es neta? Está muy bien, sus dos están muy bien. Pero el primero, sí. El primero no. O sea, ¿hasta qué punto fallaron el papá como presencia para que el hijo haya caído a traficar chinos? O ¿quién sabe? Coreanos, o... ¿quién sabe? Porque mira, a lo mejor sí fue un buen papá, a lo mejor todo, y este ya trae ahí la cosita de la ambición y demás, y quiero, pues de $5,000 por chino, ¿no? ¿No fue? Sí, era... Y traía cuatro, son $20,000. No, era más, creo que era más. Creo pues que según era yo eran 5 ¿no? mil ¿5? Por chino. No, no, era más. Era más. ¿Sí? Sí. Ahora, si es un buen negocio, traficar chinos, pues son 6 mil millones, o cuatro son 1,000,000,000 de chinos, ¿no? 6 mil en toda la... en todo el mundo. Y entonces, si son 1,000,000,000 de chinos, oye, si son, ¿no? Es un negociazo. Y voy a decir, claro. Este ya había pasado. Ah, no, ah, no es otro. No, oye, estoy segura que ya no vi. Que, o sea, seguro que decía, ¿sabes qué? Hazte unos... era más fácil que sacara pasaportes apócrifos. Pues con la cualquier foto, ¿no? ¿Qué era? Ahora, hambre. Pónsela a todos, claro. Oye. Pónsela a todos los pasaportes la misma foto y ya. Yo tengo una amigo que es gay y entonces decía que le conflictuaba mucho pensar en tener un romance, por ejemplo, si va a China, Japón, Corea y así. Con un chino. Porque dice, lo conozco, platico, nos gustamos, nos quedamos de ver en un bar en la noche, llego, ¿cómo lo voy a distinguir de todos los demás? Claro, ¿cómo le vas entonces, a hacer? Por eso no fue para allá. Sí, oye, pero imagínate, o sea, ¿no sería lógico, por ejemplo, que el chavo dijera, voy a traficar unos habitantes del país San Marino, son 40,000? Se le acaba el negocio rapidísimo. Pero, o sea, fue inteligente. Chinos, claro. Chinos. O sea, que hay un chingo madral de chinos. Y además, ¿está bien? Él puede decir que están repetidos, pero... Era uno, era uno. Por supuesto. Pero bueno. Oye, pero fíjate, ya se declaró culpable este niño porque obviamente la estrategia con los abogados así es. El problema, y tiene la ventaja relativo, que obviamente no ha cometido delitos. Ajá. Que es virgencito en eso. Es el primero, claro. El primero que hace. Ajá. De cualquier manera, es un delito que está castigado. Sí, no, muy, muy serio, y claro. Que por mínimo, ya me dijeron, por mínimo le van a dar 25 años. Ay, Dios, qué triste. Jesús, eso está bien triste. Años. Pero debe tener alguna cuestión de que en cierto tiempo puede salir, ¿no? Yo creo. Sí, libertad condicional. Libertad condicional, que se reduce la pena. No, por mira, ahorita está libre por los $20,000 que pagó bajo fianza, ¿no? Y ya se declaró culpable. En agosto es cuando el juez dicta la sentencia. Sí. Y ahí yo creo que de aquí a agosto ha de estar... Bueno, que se muerde las uñas el pobre. Sí, caray, qué fuerte. Pobre. Ese está bien triste, la verdad. Ese sí no me da mucho gusto. Pero no, está ni tampoco triste. A nadie. Ojalá se resuelva lo mejor para si él. Yo estuviera y escuchando ojalá a mi papá así. Diciendo... Es un pendejo, la regó, yo me lavo las manos, yo esto, yo... No, yo me bueno, también después, ya tiene 25 después, sí. años, ¿eh? O sea, no, tampoco... pero después Pepe Aguilar dijo que la familia lo iba a apoyar. O sea, moralmente. Sí, pero también tienes 25 años, no eres un chavo de 15 que... Bruto, baboso, que hiciste el 25 no, años no, ya bruto subiste. Y baboso sí fue. No, pero tiene 25 años, que a los 15 o sea, ya razona, sí, eso, ya sabes. A los 15 sí. eres más bruto y más baboso. Claro, claro, claro. A los 25, claro. Mi chavo, no seas huevas, ponte bueno, a chambear. Mis hijos claro. Pero tienen de más de 25. Yo, el otro día yo le lloraba a mi mamá porque yo le estaba platicando unas cositas tristes de mi vida. Y mi mamá, ay, mi hijita, no sé, es que tú vas a ser siempre mi chiquita. Y le digo, pero mamá, yo ya estoy tercera. Tú vas a ser siempre mi chiquita. Pues sí. Claro, eso sí es cierto, para los papás. Mi mamá me ve como chiquita y viene tú. Claro. Bueno, pero eres su chiquita.
Por eso. Ay, entonces, este señor... Como los otros señores que aman a su chica. Que tiene un hijo con el primer matrimonio. Sí, porque fue de matrimonio. ¿De, ¿no?, un matrimonio anterior? Claro. Un salto, no, creo que fue un matrimonio anterior. Un salto anterior. Del tigre. Ya creo, y si no, pues que nos digan en el chat, fue de un matrimonio anterior. Bueno, a mí me por da eso te digo que yo que, sí, no, eso no. Me da pena, pero bueno. Y otro que te debe conmover muchísimo, pues es Sergio Mayer, ¿no? Ah, no. Es que, mira, te voy a decir algo. Porque sobre todo por la carrera trunca que dejó. No, yo estoy impresionada. ¿Qué? Yo creo que yo voy a escribir de él, pero en unos años. Para que logre, pero realmente cerrar la idea con él. Fíjate bien. Luis Miguel hizo una carrera a través de los mitos alrededor de su vida. Claro. Sí. Mientras más había, más hacía su vida. Más crecía la leyenda. La leyenda. Pero traía talento, traía mucho talento. Ah, sí, talento. Empezó muy talentoso. Pero muchos mitos. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Sí, mito. Muchos mitos. Ok. Él está haciendo lo mismo. Pero sin el talento de Luis Miguel. Claro, sin cantar. Sin cantar, ni siquiera lo hemos visto cantar. Hizo un cover de Grupo Cómplices, Es por ti, pero ya. Sí, pero no lo vimos. Y ya no después abandonó su carrera. La gran trayectoria. La trayectoria. Se había aventado. Sí. ¿De cuántos minutos dura una canción? Con cuatro minutos, que creo que el video de ayuda era 3 minutos y medio, y ahí ya se acabó la carrera. Pero ya son los mitos. Entonces, no se fue... Pues no aparecía como papá. Se fue a un retiro espiritual. Y que desmintió Sergio Mayer que era una rehabilitación, ¿no? Sí, no, pues okay. Es que ya había salido en la revista. ¡Ay, pum! Y el niño sentado en un lugar de esos para rehabilitación, y pues no encontrabas la espiritualidad en ningún puto lado. Pero eso... La señora quiso decir en ningún lugar en específico. Sí, pero esos lugares de rehabilitación son espirituales. Hay mucha espiritualidad. ¿Tú crees? Sí, te conectas con tu yo interior. Sí, es mucho trabajo espiritual. O sea, yo conozco a muchos que no les sirve. ¿Eh? Bueno, pues, eso sí, no quieran. ¿Quién sabe? Pues eso ya es. Bueno, pero no puedes manejar que te fuiste a... No es lo mismo. Que te fuiste a Estados Unidos a un retiro espiritual para... Que estás aquí en la colonia tal, en el... Porque es casi granja ese lugar, ¿eh? O sea, yo No era así uno de esos fashion bonitos, ¿no? Y está pagando la Mori, ¿eh? Hasta ahorita ya debe llevar más de 100 mil pesos. Bueno, es el hijo y todo lo vale. No, claro. Pero yo sé... ¿Cuánto nos habríamos ahorrado si le hubiéramos puesto atención? Yo confío en que él va a llegar como Luis Miguel. Nomás le falta la puta voz. Las putas ganas Yo dije, la hipa, te quedaste la puta voz. Voz. Ok. Y las ganas de ser. Ok. Lo demás del mito alrededor de él, de que sí... Va a ser artista y todavía no es, y que sí, chingón, o sea, va marca diablo, güey. O sea, va por buen camino. No, va maravilloso, claro. Lo felicito, y felicito al papá, porque creo que por primera vez a Sergio Mayer, contestando con respecto a su hijo, contestó muy bien. Oye, pero a ver, la parte que yo no entiendo es que dice... Resulta que mi hijo no quiere dar declaraciones, no quiere hablar de su vida privada, pero ¿qué tal hiciste...? ¿Te acuerdas que hizo un periscope, su conferencia de prensa para hablar de que iba a tener un hijo, para hablar de que la brasileña, eso es su vida privada? Sí, pero ¿sabes cómo? ¿Ya no te entendí? No, pero yo sabes que yo creo que a lo mejor se vio forzado a hacer la conferencia de prensa, como se vio forzado Cristian Chávez, como se vio forzado tal, ante un... No estoy diciendo que haya sido así, pero es... Ya sé que tu hijo embarazó, o me das tanto, o le doy el video o la nota a la revista. ¿Sabes que no me chantajees? Mejor hago la conferencia de prensa, es lo que hizo Cristian Chávez. Por eso, o sea, en eso sí. Pero sé, bueno, el padre y el hijo quedaron... Claro, quedaron muy mal, pero estoy de acuerdo. Pero hay mucha gente, y ustedes deben recordar, hay mucha gente que se publican sus notas y ellos mantienen silencio de todos modos. Ni se pelean con la revista, porque a lo mejor saben que es verdad, o sea, saben que es cierto lo que la revista publica, pero mejor prefieren guardar silencio y no tocar el tema. Como la Brasilia de un lado. No ha dicho, no ha dicho nada. No ha dicho nada. Pero sí es contradictorio. Bueno, yo ya sé que dijo pinche vieja. Claro. Ah, bueno, eso sí. Yo me puedo pero imaginar. Pero es que sí me lo dijo alguien. Zorra maldita. Sí, pero no ha salido. Pero no ha publicado nada. Y aquí el caso es que el señor sí habla de la vida privada. Sí. Luego dice, sale la nota de que la rehabilitación. Y luego sale a declarar sobre la nota. Si de veras no quieres hablar. No, además, hablas. En la rueda de prensa, si bien recuerdo, estaba el niño callado y el papá decía todo. Papá despepitando todo lo que podía decir. El niño no hablaba. Estamos, sí. ¿No?
era como Titino, no me leí. Eso está muy, habla mucho de su carrera y de Oye, vamos a mandar unos saluditos, ¿no? Eres muy cruel. Vamos a mandar a Ana María Guillén, a Anita. Ani, un beso. ¿A quién le mandamos? A Ani Romero. Ani Romero. Ah, no la conozco. Sí la conoces, sí, claro que la conoces. Claro que la debes conocer. Pero bueno, está Chumalí, nos está oyendo. A Chuma. Leo Marker también nos está oyendo. Y nos ven. Y todos los que están en el chat, María Fernanda, Novelas Time. Que la otra regañé a Novelas Time porque viste que fue y nos arrobó. Padre. Sí. A ver, yo le dije, le escribí, le dije, a ver, Novelas Time. Me di cuenta. A ver, le dije, si no nombramos a alguien en el programa, no está, está, el dijimos Shame Univision, que eres el que estás haciendo la campaña. Uh-huh. No era en específico de una persona. No nos amarres navaja. Nosotros nos amarramos las navajas solas, que queremos. Solas, si no solas, necesitamos a nadie. No necesitamos ayuda. Pero ya nos ofreció una disculpa, claro. Y bien recibidas. Perfecto. Por supuesto. Está muy bien. Muy bien. Sí. Pero bueno. ¿Qué sigue? Entonces, bueno, oye, Luis Alberto Aguilera, Boris. Mira, Javier de la Cruz, Janet Conde y así. Darí. Ah, Pedro la David, Pedro, Pedro la Bata. Oye. Esta nota en realidad la vi porque dije, es de Claudia de Casa. A ver. Esta le va a encantar. Porque, a ver, el papá de tus hijos, que en paz descanse, un gran músico, ¿no? Juanga fue un gran músico, tu hijo hizo la serie de Juanga como director. Y entonces ahora el hijo de Juanga, Luis Alberto Aguilera, dice que, pero además la nota es, entró a los estudios de grabación. Dije, bueno, ¿cuántos en...? ¿Aquí? Claro, sí, ¿cuál? ¿Aquí? ¿Aquí entró al estudio de grabación? O sea, llevó algo, se le ofreció algo a alguien, entró al estudio de grabación, ¿no? ¿Aquí? ¿Ya sabes tú qué va a cantar y eso? O sea, si no cantaban cuando el papá estaba vivo, que les puede haber ayudado, ¿por qué quieres que va a ser un éxito cuando tu papá ya murió? Claro, claro. ¿No? Y corren con más riesgo que cualquiera, ¿eh? Y el otro también. Con una sombra. Ya voy a cantar y voy a hacer un homenaje a mi papá. Aunque me parece muy bien que a lo mejor en lugar de que la lana se la lleve un artista X, sí. Bueno, me la llevo yo, nada más que un artista X, llámese el que le llame. Si es un cantante conocido y famoso y tal, bueno, tendrá más talento. Pero si este chavo no cantaba antes, ahora va a cantar. ¿De cuándo canta? Ahora, tampoco me extrañaría porque en este mundo de la industria farandulera y del entretenimiento en México, una rubicanta, ¿me entiendes? O sea, sí, no, pues ya con eso. No, y te voy a decir, hay casos que ya lo hemos mencionado, como el de Alejandro Fernández, pero que se preparó, el papá lo presentó, bueno. Y demás, está bien. Y ese tiene, mira, desde que yo trabajaba. O sea, hay hijos que sí tienen mucho talento, que se han preparado y que llegan, pero como tú dices, los hijos de Juan Gabriel no los habíamos escuchado antes, nunca escuchaste que, ay, mira, Juan Gabriel los puso de coristas, no. No. Para empezar, ni sabíamos cuántos hijos tenía. Sí, no, bueno, no sabíamos, ni él. Hoy acaba de salir uno nuevo, pero es pintor, gracias a Dios. Ah, bendito. Pero, ¿sabes dónde notas que es hijo de Juan Gabriel? Sin la prueba de ADN. ¿En qué tú? En la mirada. Tiene la misma mirada. Y en el modito. Oye, no, a ver. Le salió igual. Yo como diría Derbez, yo me pregunto. Ay, ¿no habrá ido a un banco de esperma y donó? Porque sí, yo creo que sí. Esto ya no es normal. Parecen los niños del Brasil, o sea, te acuerdas ya puro clon, ya sí, está uno, exacto. Otro y otro y otro, ¿no? O sea, a mí no... Perdón. Era mujeriego de closet, Boris. No, más bien yo creo que toma tu muestrita y para lo que te sirva. Toma tu muestrita y para lo que te sirva. Yo quiero... Ay, que... no, yo no creo, que imagínate. Yo quiero que un psiquiatra me descifre el pedo de este señor. No, pues se murió, pero... No, güey, no. Bueno, no, un psiquiatra forense, pues que diga, a ver, vamos a estudiar la vida y todo. Sí, pues estaría interesante, ¿por qué no haces algo así? Sí, me gustaría. Haz un reportaje, una historita, padre, ¿no? Me va a aventar un libro, yo creo. Aventate un libro y contratas unos psiquiatras forenses. Deja que llegue al décimo hijo no reconocido. ¿Cuántos llevamos? Que valga la pena. ¿Cuántos hijos llevamos ahorita? Pero estaría padre, serían 10 capítulos por lo menos. Cuatro y vas, ya va, porque el dulce, o sea, con factura son cuatro. Cuatro. Con factura. Y Dulce ya dijo que hay más. Un bebé que, sí, que falta. Que más chiquito. Sí. Ok. Acaba de salir el que dijo que él se solito se las hacía. ¿Cómo? No vais a pensar. Es que Boris, yo no poco entendí. Solito se las hacía, ¿qué? Se las arreglaba. Ah, él vivía por su... Que no está esperando nada. Era autosuficiente. Exacto, y que no iba a pedir... Es que también, Claudia, exprésate bien. Porque bueno, ustedes son mal pensadas de todo, chinga. Okay. Yo tan inocente que vengo aquí al programa y luego me... Neta, me hacen pensar por dónde va la cosa. No, yo, perdónenme, pero yo creo que... Me parece que él era muy buen amigo, ¿no? Estas señoras que estuvieron con él. Y entonces, ¿qué te doy? Dice, ¿no?
Y ayer le decían, una muestrita. Mañana la tienes, mi rey. Toma tu muestrita. Ay, sí, no, como, no creo. Oye, es como el bebé de... ¿Por qué no? Gloria Trevi en la cárcel. Esa fue una pluma Big. Sí, con una pluma. Pero yo me acuerdo en el caso de Gloria Trevi, si te acuerdas tú de hacerlo, cuando ella estaba en Brasil, una de las personas que lo fue a visitar era Nelsonet. Y yo dije, a lo mejor el chavaco es de Nelsonet. You never know. Claro. No, yo sí intuí. No, no creo. No, lo desmintieron, por supuesto. No, yo no creo en la pluma Bic. Yo no creo en la pluma Bic. En lo que sí creo es en el banco de esperma. Bueno, pero la pluma Bic nunca sabe, no sabe fallar, dice. Entonces, pues igual sí, pero... Yo sí creo que toma tu muestrita. No, ¿dónde empezar? No, porque les voy a dar ideas. Mejor. Oye, dice América, mira, que no es mala idea. Juan Gabriel en vida tenía a las mamás de sus hijos bajo su dominio. Se murió al ya no tener entrada de dinero tampoco, pues buscan sacar lana de alguna manera. Eso bueno, puede eso ser. Sí, es una también. Buena teoría de América, está bien. O sea, sí, también. Pero aviéntate el libro. ¿No? Sí, hay que trabajar con las mujeres. Con las mujeres. Por ahí podemos empezar, lo vamos a hacer juntas, ¿no? Decir, ya acá anotándome con Claudia. Oye, no. Oigan, les voy a contar un caso que es incomprensible y espero que estén de acuerdo. Espero, como dijo Lupita, ¿te acuerdas? Y van a estar de acuerdo conmigo. Espero que estén de acuerdo con cómo van a estar. Como van a estar de acuerdo conmigo. En este mundo tan competido de la actuación en México, hay tres cadenas. O sea, tan competido. Sí, bueno, muchísimo. Imagínate tú, ya sabemos que las mejores producciones, a lo mejor es que no le va tan bien en rating, porque hay que cambiar la mentalidad también, pero de que están muy bien hechas. Muy bien hecha la de Giselle González. Sí, 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 ¿no? Es una muy buena productora. Muy buena productora, se arriesga con temas diferentes. Claro. Y entonces te dicen, ¿quisieras participar en mi novela? Mira, las protagonistas son Adriana Lubier y Silvia Navarro. Y va Gabriel Soto y Carlos Ferro. Y entonces... Y además súper director, siempre trae una ligazo. Y Eric Morales va a dirigir. Y todo. ¿Quisieras entrar y que una actriz te diga, ay, no, por esa lana, no. Es muy poquito. Es muy ¿Y quién fue la estúpida? Poco. Había un chiste que decía, P. ¿no se acuerdan? Que decía, por pendeja perdí plata. Hagan de cuenta, Alejandra Lascano. No, te madre. Sirven la mesa no, para órale. Entrar a Televisa. A la mejor producción que hacen, que son sí, las de Giselle sí, González, va a negociar y dice, no, por esa lana es muy poquito. Ay, yo creo que en ocasiones... El dinero es lo de menos. No, claro, hay, y lo que importa es el proyecto. Claro. Hay muchos que han bajado su tabulador, que han cobrado poco, que han sacrificado con tal de trabajar en ciertas producciones, claro. En películas. Imagínate que entras. Hay unos que ni siquiera cobran por entrar a ciertas películas. A la mejor producción, ¿no? Con todo un equipo que te va a cuidar. Pero increíble, más en una televisora que un claro. Personaje increíble. O sea, te están dando trabajo además una televisora que tampoco es la tuya. Exacto, es tu claro. Oportunidad de ingresar. Ahora, dijeras tú, es otro nivel de actriz, pero Alejandra Lascano. Sí, qué barbaridad. Dijo, no, por eso no. Puta madre, pues ¿cuánto gana ella? ¿O qué? No, no, pues ni sé dónde está ni qué está haciendo. Ni sé, yo creo yo que. Hace mucho que no la creo veo. Que se había ido a Telemundo, no sé si alguien. Mira, dice, pero bueno. Yo digo que es una buena actriz, pero tampoco, te digo, en estos momentos en donde hay crisis, ya que te llamen para actuar en una telenovela, no, pues ya, está claro. Padre. Pero que no te quedes en un proyecto por la lana, cuando me parece que es un proyecto que a ti ya te va a dar a conocer también en esta parte, porque así nos decían el otro día, ¿quién es Alejandra Lascano? La gente de Televisa no la ubica, no la conoce. Entonces, era un buen proyecto, es un buen proyecto, para darte a conocer como actriz y que puedas abarcar, pues sí, TV Azteca y Televisa y Telemundo e Imagen, porque allí las novelas dice la ve todo el mundo. Como, no, pues como me dijo el otro día Fides Velasco, la productora de Nada Personal, me dijo, yo soy la fan número uno de las novelas de Giselle. O sea, Azteca está viendo las novelas de Giselle. Aquí ya está un anime, ¿eh? Aquí un anime en el chat dicen que qué tarada. P. Sí, claro, por pendeja perdí plata. Pido permiso. Y aquí ni siquiera perdió plata, perdí la sería todas las P's que necesites por perdí la oportunidad. Sí, claro. No, porque bueno, o sea, cada quien. Y, no, o sea, ya. En esta novela, que es tentativamente nadie más en el mundo, es el título, tienes el caso contrario de una actriz como Ana Chocchetti, que les conté la vez pasada, que decía Giselle, Ana, me da mucha pena, no es un personaje a tu altura, es un personaje muy chico, es esto y esto. No me importa. Yo quiero trabajar contigo y lo quiero hacer. Pues ahí está, ahí está. Y es sí. Ana Chocchetti. Sí. Claro. Y de esos yo he sabido muchos en otras producciones, ¿eh? Que con tal de trabajar con este productor, va, me ajusto a los porque tiempos. Porque dijeras, bueno, todo. Es una producción que le conoces, que es una porquería, que hace pura
mierda. Sí, todavía si te habla Nicandro y te va a dirigir Garcini, sí, sí, eleva tu tabulador, mija, y no, y di que no, y di que no. Y di que no, di que saliste a comer. Sí. Oye, aunque te lleguen al y entonces, precio, al precio, y entonces diríamos nosotros, bravo Alejandra Lascano, porque le dijiste que no. Pero acá no más. No, sí, no manches. Y te voy a decir aún, porque Nicandro, Nicandro ha tenido éxito. O sea, todos los productores han tenido de alguna manera algún éxito. A lo mejor no quisieras entrar, por decirte, y sin que esté, diga yo que esté pésimo o no. Nacho, sabes, un productor que hace cosas sumamente tradicionales, simplemente María. Mi adorable maldición. O sea, ándale, cosas como ya son. A lo mejor, pues no te late porque no te gusta hacer ese melodrama tan dulce, tan tradicional, ¿no? Aunque tenga mucho éxito. Pero, o sea, hay oportunidades como entrar con Giselle que pueden valer la pena. Que pero sabes que puede traer una buena historia, una no, y no me refiero a Nicandro como el productor, sino donde te vaya a dirigir Garcini, pon, súbete el tabulador al 500 para que te digan, ay, no, estás carísima. Ah, bueno, ni modo. Dice David que la carrera de Alejandra Lascano está más muerta que el rating de Mi Adorable Maldición. Pues no sé cuánto te... Pero bueno, no, lo que yo he oído que está muy bajo. Ah, el Mi Adorable Maldición. Empezó muy bien. Es que es muy aburrida. Y es muy aburrida. Yo tengo insomnio. ¿Sí? Y la pongo. Ya con eso te empiezas a dormir. Ya voy a empezar a grabar para poder dormir. Porque, no. O sea, así le hacías con Rafaela, ¿te acuerdas? Rafa, ¿te acuerdas? Sí, era la novela de mis sueños. No, pero Rafa Hueva era institucional. Pero Lupita decía que cuando tenía problemas de insomnio, entonces ponía a Rafaela y empezaba como. Claro. Como a cabecear, cuando uno cabecea. No, yo he visto creo que dos capítulos de Mi Amor. De Mi Adorable Maldición. Yo he visto más y de veras es muy aburrido. Perdón, muy perdón, pero es una muy porquería. Qué pena, porque a mí me encanta Pablo Lyle. Sí, pero él solito no pero puede. No, él no va, digo, tampoco se va a poner a inventar una novela ni va a hacer su yo hace monólogo, unos años, ¿verdad? Lo veía a Pablo como wow, como va a llegar a un nivel de actuación impresionante y no. Pero yo creo que sí lo va a hacer. Me queda nomás, de, no, yo, me, qued, me está quedando de ver. En esta. Pero yo creo que sí lo va a conseguir. Que nomás que le caiga un buen proyecto. Puta. Que le caiga una buena historia. Vas a ver que sí. Ellos, hoy vengo muy optimista. Sí, únete a los optimistas. Oye, y regresa Lucero a Televisa. Ay, pues si no me la habían prestado. Pero se fue a Brasil y tuvo un super éxito, ¿no? Cabeza, ven y cuéntame. Oye, pero tuvo super éxito en Brasil. A mí me enseñó una amiga que es muy amiga de la mamá de Lucero y de Lucero me enseñó fotos y desde diciembre me dijo, mira qué bien le va y cosas de. Y la verdad es que sí le va súper bien. Pues sí. Y está guapísima. Nunca. Yo creo se que me hace Lucero, más guapa ahora. No, está mejor que nunca. ¿Verdad? Lucero, físicamente está mejor que nunca. Creo que le sirvió muchísimo el divorcio. Aparte del divorcio, sí, porque ya, oye, ya se le veía pues desganada, ¿no? Sí, ya estaba como ya. Así como ya. Ay. Sí, ya. Ay, qué bueno. Sí, suelta ya, suéltame, me metí al baño de mujeres. Entonces, ¿no? Es que es la voz así de Mijares, ¿no? Sí, ay, ya, por favor. No, lo felicito bonito, ¿eh? Qué bueno. Del padre. Qué bueno. Pues claro, pues el papá, así debería ser toda la gente. Ya si se separaron, si divorciaron, pues que lleven una bonito, relación ¿verdad? Cordial, ¿no? Sí, si sí. No, los hijos, ¿qué? ¿No? Pero estábamos con Lucero, vuelve a Televisa, estuvo prestada nada más. Fue como una estrategia, señores, muy hablada y muy pensada, porque imagínense que Lucero es la imagen del Teletón, o era. Y ahí viene de regreso el Teletón. Ahí viene de regreso el Teletón, pero no podía estar en el momento, digo, con esa cacería que se aventó con su galán. Esa masacre. Sí, graso error. Ya viniste a recordarles. No, pero... Pero bueno, que ya se nos olvidó. Y el Teletón va a ser en octubre, este ¿no? En este país la gente se olvida de claro. Todo. Uy, claro, claro. Imagínate de Gloria Trevi. Imagínate, se ganó el Estado de México, claro. Si Felicia Garza, o sea, por favor. Digo, perdón. Pero Felicia Garza del Mazo. Se impusieron limpiar la imagen de Lucero y iban cada vez peor. Hasta que dijeron, perdón, vamos a poner pausa, que se vaya por allá de prestada, que se bajen las aguas y se calme todo, y regresa. ¿Y porque, que regrese ya? Porque Lucero es nuestra. Al final, ¿no? Pues yo leía que Lucero dice que no tiene exclusividad. No, no tiene. No tiene. Pero no, pero no, se refiere como en imagen. Sí, pero claro. Pues, estoy hablando de mira, Andresa, que es de Brasil, dice que la gente la quiere mucho en Brasil, que fue un éxito en su país. O sea, pues, y es lo que yo te digo, le fue padrísimo, me enseñaron fotos, pues espectacular. No, y la verdad, Lucero es una súper artista, neta.
Y además le hacía falta, porque es cierto, dice Héctor, no le fue bien el programa que hizo en Telemundo, ¿te acuerdas que hizo un reality? Ay, sí. Y que además, y el reality era horrible, obscuro, que nadie le entendía, terrible. Y qué bueno. La mecánica, más fue, sí, la mecánica, y el foro era oscuro, ¿no? Uh-huh. No me gustaba. Y qué bueno, fue ese, como que se orió un poquito en otro país, habló otro idioma, y ya regresa renovada y guapísima. Y qué bueno. Qué bueno por ella. Vamos a ver, ¿verdad? Así es, en el programa hoy. Okay. Vamos, yo voy a ver hoy, nomás por y luego no estaban diciendo que anunció que va a contar su vida y así. ¿Pero cuál vida? Fíjate. Pues la vida que tiene. ¿Pero la vida con quién? Pues su novio y todo. Yo creo que ya ¿cuál novio? Pues si tuvo un chingo. No, la de ahorita. El señor Slim. Sí, el otro Slim. Claudia haciendo amigos. Tiene un novio ahorita y seguramente. Pero ya tiene como 6 años con ese novio, sí, 5 años. Ya tiene mucho. ¿Pero eso qué tiene que ver? Dijo Lupita su vida y su vida es. Bueno, pero su vida ahorita. A lo mejor va a hablar su vida ahorita. Porque yo le conozco cosas que. Pues que te inviten al programa. Es como el otro día que decían: ay, la serie de Angélica María. Ay, muy fresa. Pues depende cómo la quieras. No, y depende quién la cuente. Depende de cómo se escriba y quien la cuente. La cuente. Claro. Pues ahora se aguantan. ¿Por qué no va a haber serie? ¿Por qué no va a haber serie? Que serían. ¡Puf! ¿Qué pues es que imagina también la historia. Desde la verdadera historia. Sí, estaría bien. Oye, decían: ay, pero qué fresa. Talía. La historia fresa. La historia fresa de Talía, perdón. No, pues no. Sí, súper fresa. Nada más los capítulos. Con el hijo del expresidente. Con Alfredo Díaz Ordaz. Aguas. Nada más con eso te digo. Que por cierto vivían ahí en Agua. ¿Ah? Ahí en la calle de Agua, en el Pedregal. Oye. No, pues sí. De fresas, pues sí. Momento. Alto. ¿Qué? Ya llegó la Yuyi Garza. Ay, Yuyi Garza, bienvenida. Nos falta. Ay, Yuyi Garza. Lo siento mucho, de verdad, un abrazo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Pues te haya ganado el PRI otra vez en Coahuila. Ah, sí. Ay, bueno, ni ganó, ¿eh? No ganó. Para, pues, que hayan robado que otra vez. Que hayan arrebatado la gubernatura. Eso sí, lo lamento es tristeza. Muchísimo. Oye, bueno, dice, Dari, ¿te puedo mandar un PB? ¿Qué es un PB? ¿Un Puerto Vallarta? PB. No sé qué, un PB, no sé qué es. Es que PB. Es de Brasil. Ah, un PB. No sé qué es. Por favor. Por favor. Por favor. Luego son unas palabritas. Por favor. Sí, no, es que nos explique, que nos explique. Oye, y entonces yo vi, hablando de matutinos, vi a Alex Sintek el viernes en Sale el Sol. Muy bien. Oye, padrísimo, una entrevista bonita. Alex súper relajado, como a gusto. Con ¿no? Ahora ya se puede. Sí, pero súper a gusto. Yo he platicado con Alex y es como muy. Él dice que ya su época de rebeldía le duró un poquitito. Él ya es así, él es así. Sí. Pero es la verdad. Estoy bien contenta. O sea, tuvieron un. Lo que me gusta es que el programa de. El programa de Sale el Sol está llevando muy buenos invitados los viernes. O sea, que cantan padrísimo. Tuvieron a. Él está haciendo un disco tributo a los Hombres G. O tributo a esta. No sé si nada más a los Hombres G, pero cantó una de David Sommer. O sea, dice: no es un disco de covers, es un disco tributo. Y está padrísimo, los arreglos nuevos. Y me gusta ver a Alex así porque, como que. Sí se siente, o sea, sí sabe que es un compositor, que tienen que darse su lugar, que no, pero no lo ves así intocable, ¿no? Ah, no. Súper alivianado. Me encantó Alex Sintek y voy a comprar su disco. Es más, ahorita me permiten. Harás bien. Me permiten un segundo, voy a comprarla. Quiero un mensaje privado. Ah, un mensaje privado. Ah, pues que lo mande. Mándalo ahí al Face. Mándalo al Face, por supuesto. Oye, Claudia, nos están preguntando cómo se comportaba con ustedes Cristina cuando iba a su show. Cristina Saralegui. Saralegui, yo supongo que es. Bueno, Cristina, yo ¿no? Lo único que puedo decir de Cristina es una señora maravillosa. Después de que terminábamos de chismear y de hacer. Digo, después de que nos usaba para sus fines. ¿Te pagaba por no, ir? No. Entonces sí los utilizaba para entonces sus sí los usaba. Entonces, sí, pero no, manejaban de ese tamaño que Pepillo también iba y no cobraba, ¿eh? No, bueno, ¿qué tiene que ver? No, a lo que yo voy, pues ya ves que Pepillo cobra todo, güey. A lo que yo voy es que te mandan a un magnífico hotel, van por bueno, te hago una vacacioncita de 2 días. Te dan viáticos que de alguna manera. Bueno, pues ese es el pago. Sí. Pues es el pago. Sí, yo un día compré una, que ni me una lavadora. Sí. No, bueno. Una chamarra No, champaña. ¿Y para qué con el viático compraste champaña? ¿Para qué compraste porque champaña? Yo la quería guardar para una celebración que nunca llegó. ¿Y no conoces la europea? ¿O la ibas a consumir allá? No, la iba a guardar. La ibas a traer a México. Bueno, para mí era un souvenir. ¿No conoces el duty free?
Y no conoces el la europea vinoteca, no, Superama, pues. Es una historia muy larga, esa pues sí, esa bebida. Compró luego, Masha, luego, sí. No, luego te lo pero explico. Ahí la sigues deteniendo. No, cabrón, no compró. Te digo que se me fue la celebración. Y pero sí la compró. Sí la compré. Ah, no, se la empinó. Bueno, a lo que voy. Y nos hacía una cena después del show, riquísima, por lo general, siempre era sushi o cositas así de comer, pero espectacular. Y Cristina, una dama, y yo la quiero mucho. Ah, bueno, pues ahí está aclaradísimo lo que nos preguntaron. Y nos están diciendo que ya van a terminar Mujeres Rompiendo el Silencio, que están anunciando fin de temporada, pero yo creo que a lo mejor, es una producción de Elisa Salinas, pero yo creo que a lo mejor eran... Pues una más una temporadita, ¿no? A lo mejor. Pues a lo mejor, ahora ya se ocupa. Y lo que hace Elisa Salinas está bien hecho siempre. Ni hablar. Y ya. Ni hablar, pues eso ya dijo. Ya, así como Lupita. Yo ya dije. Y van a estar de acuerdo. Y están de acuerdo. Y están de acuerdo y lo que hace Elisa Salinas es muy bueno siempre. Ha sido siempre muy bueno. Y será siempre muy bueno. Ok, homenaje en vida a la señora Elisa Salinas. Homenaje en vida a la señora de Elisa Salinas. Nos faltó la música, no, que hubiéramos podido ahorita poner algo muy es una riata ella. Hoy okay. Sí, sí, hoy estamos haciendo. O sea, lo más amigos, es tu más riata de hoy. Hoy sí, es la más riata. Amigos, ya hoy sí estamos en sí. Wow. Bueno, hace ratito hiciste un amiguito, ¿eh? No, o sea, ay, ¿a quién se refirió? ¿A quién hablaste? Pues mira, de Angélica María, del hijo de Sergio Mores, de Mijares, que dijiste que qué hueva. O sea, ya llevas varios amigos, pero está bien. Está bien. Hoy inicia el verano. Hoy. Pero bueno. Pues para mí inició como en 3 meses. Qué pinche calor está haciendo. Qué bruto. Mira, ya que si en la Ciudad de México estamos con este calor, es como mi Sada que la pobre está muerta de calor. Híjole, es que allá en Monterrey. Qué saludos, mi Sadita hermosa. Amo a mi Sada, mujer. Que es una riata, ¿no? Es otra riata. ¿Qué le pasó a mi Sada? ¿Qué le pasó a mi Sada? Pues te estoy preguntando a ti. No, que nada, te digo que se derrite calor. Del calor. Ah, hace mucho calor. Es que nos dijo el otro día que cenamos con ella, nos dijo que hacía mucho calor, que aún con el clima, ya ves que ellos le dicen clima, al aire acondicionado y más. Tenía esos mini splits, güey. Sí. Pero dice que llegó y entró a su casa. Prendemos el clima. No, estoy bien. Y al rato dice. Porque tanto calor, ya andaban en 37 grados en su cuarto. Y no, ya cuando prendió el aire ya volvió a vivir. No, sí, es que Monterrey sí está caliente. Y aquí estamos también es muy mal, aquí la verdad estamos sí. Muy mal. Qué bueno. ¿Aquí a cuánto ha estado lo máximo? 29. No, hemos llegado a 30 y tantos. Sí, hemos ya poco. Sí, claro que hace sí. Como mes y pero medio. Lo bueno es que el virrey Mancera ya se echó todos los árboles, eso está bien. Está bien. Claro. Está súper bien. Y que le echaron para abajo su Metrobús en Reforma. Y que él dice... Pero que dijo que por sus huevos lo va a hacer. Oye. Pero ya le dijeron que Lina, o sea, es la avenida más bonita de todo el país y de muchos otros países de Latinoamérica... Y dice, por mis huevos la voy a hacer. Y me vale por eso, lo que dice pero el juez. ¿Quién lo puede detener este cabrón? Pues no sé. El juez hay tiene un juez, que detener. Claro. Él es heredero. Claro. Acuérdate que él es heredero de aquella frase tan célebre, tan constitucional y tan mexicana de ¡al diablo las instituciones! Haz de cuenta. Claro. ¿De quién es hijo? Cierto. Pues de, como sea, pero sí está mal. O sea, pone de AMLO, por si pone no López se Dóriga un tuit y pone: indignación en la Ciudad de México por la cancelación del Metrobús. ¿Indignación? Pues nadie en la Ciudad de México quería ese Metrobús. Claro que no. Y otro, nos escribió otro, Adriana Lubieri a mí nos escribió, no, es que ustedes, eso iba a servir mucho para gente que tiene alguna discapacidad. Hay otro tipo de transportes. Claro. No se necesita desgraciar Reforma para que la gente mira, pueda tener una buena movilidad. El problema es que tenemos varios sistemas de transporte, camiones, peceros y demás que compiten entre ellos. Debe haber una sola línea de transporte que no compita, que le pertenezca a la ciudad. Y como en todas las ciudades del mundo, pasa por esta... ¿Es tu parada? ¿Aquí? Aquí. Ya sabes que 5 minutos después el que sigue. 5 minutos el que sigue. El problema es que en esta corrupción y los peceros que a cada rato atropellan y matan gente, entonces se van peleando. Ese es el problema de la movilidad en México. El pésimo transporte público sí, que tenemos. Sí, pero ya no le digas, porque la próxima que se lance de candidato va a tener como promesa arreglar el transporte público. Eso lo hacen todos. Oye. Y no lo hacen nada. Dice Jorge que en Hermosillo están a 42 grados. No, bueno. No. ¿En Hermosillo qué? Y Monterrey 39. A 42 grados en Hermosillo, 39 en Monterrey. Veracruz es un infierno, dice. Ah, no, entonces no me voy a quejar. Bueno, pero Veracruz ya era un infierno desde que tenían a Duarte. Sí. Sí, no, qué fuerte. No, yo en mi rancho he llegado a 34. Nada más. El que se libró del infierno. ¿Quién? Penal. Sí. Fue Bill Cosby.
Entonces, que anularon el juicio. Ah, sí. Después de que se violó y drogó a 60 personas, salieron una portadota y que denunciaron, pues que se habían tardado muchos días el jurado en hacer su deliberación y no llegaron a ningún acuerdo y entonces dijeron, se anula el juicio y no hay condena para este señor. Y se acabó. Entonces, alguien me decía, claro, pues es la ventaja de ser una persona simpática, carismática, conocido. Pues la verdad. Que sí. Dejó, claro, neta, la verdad, no se pusieron por... No y sé, también por la edad, Lupita. Y por la edad, pues sí, pero también hay que sacar las fotos de cuando el señor era joven, o sea, hay que ver, y era simpatiquísimo y todo, y la seducía. Pero no se va a librar, eso sí, del juicio civil. Que si te acuerdas, O.J. Simpson se libró del penal. Del penal, pero del civil, del civil, ¿no? Ahí sí le fue pero, como pero en feria. Pero te das cuenta de cómo es la justicia, ¿no? No pues sí, así es. Pues justicia, o sea, son las leyes hechas por el hombre. Y si funcionan, pues son el mismo hombre el que falló. O sea, o funcionan o no funcionan, pero son las leyes del hombre. No, pero ¿no? también cómo las interpretas y con quién las interpretas pero, y cómo las aplicas. Que las hagan mejor, porque ¿no? si quieres justicia de verdad, pues la divina, ¿no? O sea, no sé, el karma, ¿no? La justicia divina. Así es. Oye, este te vas a reír. A ver. Dice Ana Cris: comenten lo de Álvaro Cueva en Ventaneando. ¿Qué? Pregunta a Daniel Bisoño, Álvaro Cueva y a Pedro Sola cuál es su novela favorita. Pedrito contesta, nada personal. Y luego Álvaro Cueva responde, mi marido tiene familia. Ay, Dios bueno, Dios pues Dios sí, Dios Sueño Dios. De amor, producida por Juan Osorio, era una joya. Claro. ¿Qué te puedes decir? Acuérdate de esta mancuerna. Juan Osorio, Álvaro sí, Cueva. Yo tengo una fotito de ellos, son bien amigos. Y un día le puse a Juan Osorio y me dijo, sí, es mi sí, amigo él de nos hace dijo, mucho años, nos dijo. Nos sí. dijo en televisión. No, y me lo dijo por Twitter, todo está bien. Ahora, que sí está mejor esta novela. Que Sueño de amor, Sueño de amor, claro. Sí, sin duda. Ah, bueno. No, bueno. Sí, no. Pero sí, del cielo sí, a la tierra. Con dos capítulos que hizo, porque ya le dije a la Boris. A Chuma no le gusta, No puedo. No le gusta a Chumalín. A Chumalín. Ah, vale. ¿No te gusta no, tampoco? No, fíjate a mí que sí me gustó más. Otra vez me entró mi rollo de pastelera. Órale. Y empiezo a ver pasteles y pasteles. Y yo, sí. Con mucho gusto. ¿Y haces cupcake? ¿Y haces cupcakes? No. ¿Qué tipo de pasteles preparas? A ver, platícanos. O sea, ¿cuál es tu favorito? El de manzana. Ah, qué rico. ¿Y lleva pedacitos de manzana? ¿Fríes la manzana en mantequilla y eso? Sí. Ah, qué bien. Qué y, te, y va también con azuquita. Azúcar. Claro. Glass. Ah, qué rico. Es un Apfelstrudel o es un paisito. Y lo barnizo con... Ah. No, ya parece que se acabó toda la barra de novelas. Manos, no, sí, de veras. Ya parece ya... Manos de reportera y también de reportera. Oye, y entonces también ya salió, ya dijeron los doctores, los forenses, que ya saben de qué se murió Carrie Fisher, ya ves que le dio un infarto cuando viajaba, no me acuerdo, de Londres a Los Ángeles, sí. No sé, me acuerdo, y le dio un infarto y se murió. Y entonces, mira, ella lo único que le faltó meterse fue, olvídate, el chamoy, porque ya llevaba heroína, éxtasis, el manchón penal, el manchón, cabrón, sí, claro, el manchón penal, claro, las líneas de saque, se había metido todo. Lo que es chistoso es que los perros no la detectaron. O sea, señora, o sea, casi por traficante, señora, lo trae usted puesto. O sea, ya lo traía no para adentro. No drogas, las trae puestas, señora, claro, por favor, no fija. Toda usted. Toda usted es una droga, ¿no? Es un tufo. Sí, claro, es que, ¿qué onda? Pues qué mal, pero ya salió a la luz que traía, ¿no? Pero también tenía el problema de la apnea y tenía las La apnea las de sueño. Es que la apnea es así de... Ok, que no respiras no, cuando duermes. No, te dejas de respirar. Por eso, por te eso. No respiras. En ese ronquido duermes. Te quedas allá. Yo tenía una hermana que tenía eso y de pronto se quedaba dormida en el coche. No, y entonces pues estacionaba cuando menos. ¿Para dormir? Gracias a Dios, sí, para dormir. Muy vale. Pinche loca. Pero bueno, gracias a Dios se operó de la apnea y ya salió. Ah, qué bueno. Qué bueno, a mí también. Pero por lo general es gente de sobrepeso. Pero Carrie Fisher no estaba, pero sí puede ser no, que no, no, ella te, ¿sabes cómo tenía las arterias? Llenas de, fue una cosa de... Colesterol del malo, colesterol, o sea, taponeadas. No, o sea, yo vi un reporte de ella. Qué mal. No, o sea, no sé por qué no se murió antes. No, cada quien neta, se muere, pues sí, no, pues sí. Porque no había ido a la huesuda por ella. Claro. Sí, pues como lo que... Oye, el otro día, fíjate que estaba, empieza mi Twitter así... ¿Qué pasa? Hay un comentario y otro. Y entonces pone, veo que Daniel Bisoño le contesta a alguien, eso no es cierto. Yo adoro a mi Boris y además le extraño mucho. Ándale. Ay, qué bonito. ¿Quién amarró navajas? Entonces el tweet al cual él estaba contestando estaba eliminado. Y entonces pone una chava, ching, ya eliminaron el tweet, me perdí el chisme. Y yo dije lo mismo, ching. Claro, ¿qué diría? ¿Quién me habría tirado? ¿Alguien lo vio? Si lo vio alguien, díganos, ¿no? ¿A quién me habrá tirado
o le habrá adjudicado a Bisoño algunas palabras en contra mía, que Bisoño salió a la defensa. Pero como me llegó ya muy... Bueno, la verdad es que yo no me ando metiendo tan seguido como debería al tuit. Cuando vi el Twitter, dije, ay, ¿qué fue? ¿Y por qué no me preguntas a Bisoño? Pues no, le he escrito. Oye, pero tampoco me quite el sueño si alguien habla mal de mí. Pero eso sucede bien seguido. Que ponen alguien palabras, te amarra navajas. O sea, o malinterpretan, o tergiversan, o hacen como... ¿Te acuerdas que hubo una época de tweets fake? O sea, que eran como... O sea, puedes hacer como... Pero además la gente no lee. Falso y, o sea, la gente no lee. Me ha pasado. O sea, el otro día... Veces. Bueno, yo había puesto hace mucho, puse uno que decía, ¿por qué Warner y Universal les habían quitado el sonido en idioma original? O sea, 2 + 2 = 4, el idioma original es en inglés y dejaron por un español. Ya después pasó que tú le puedes cambiar con subtítulos y ponerlo en inglés si quieres. Y entonces una me escribe a mí, ay, eres una ignorante. Aprende inglés. En Harmon Hall. Learning. Okay. En Open English. En Open English. Lo que, o sea, ¿qué parte no estás entendiendo, estúpida? Que el idioma original es en inglés. En inglés, claro. O sea, lo que yo no quiero es oír a Olivia Benson con la voz de la de Cagney, de Cagney and Lacey. Misma voz de Jennifer López Seas of Blue. Es que luego pasa que oyes a Olivia Benson con la voz de Bart Simpson, ¿no? Así de repente dices, ¿y eso va? ¿Homero? Sí, ponen unas voces, luego voy. Oye, son muy buenas voces, pero ya son las mismas. Sí, pero te voy a decir una cosa. A ver, tienes dos personajes súper importantes en dos series muy importantes en Universal, que es La Ley y el Orden, donde está nuestra querida Olivia Benson. Y Shades of Blue, que es la que hace Jennifer Lopez. Y no puede ser que sean la misma voz. Por eso te digo, o sea, aquí habemos tres que decimos, mátalo, estúpido, mátalo. Vamos a hacer una prueba. ¿Tú cómo dirías mátalo, estúpido? Sí. Mátalo, perro, mátalo. O sea, ¿tú serías quién? ¿Qué personaje serías? Ah, pues, ¿cuál? El de Jennifer Lopez. No, o sea, sería, me refiero, mujer, no importa quién sea. Mujer de tu edad, más o menos. Y, 30 y tantos. ¿Y es buena o es mala? ¿Es buena ¿Por o qué es te mala? Ríes, 30, Claudia? 30 y tantos, ahí se cae la risa. Ok, ¿y es buena o es mala? No, pues, está buena. No, pero es... dependiendo, bueno, ¿no? Bueno. No, tú nomás, o sea, danos el perfil y ya después haz la interpretación. La perfil del perfil... Es que los de 40 son 30 y los de 30... No, nuevos, entonces yo ya me... ¡La chingaste! Se nos va a acabar el programa, no vamos a hacer la prueba. A ver, ¿cómo es tu personaje? Es un personaje mujer, bueno... Buena abogada. Okay, abogada. Peleadora. Ok. Aguerrida. Y entonces, ¿cuál es la frase que vas a decir? Guerrera. Entrañable. Eso. Uf. Ok, ¿qué? Uf. Ok, entonces hazla ya la interpretación. No, pues ahorita no. Ah, ya me acabo yo aquí dirigiendo. No, pues ya. El chiste es que dijéramos así. Posicionada. Sí. Ah, es como para que cada quien hiciera una prueba, porque tú dijiste que nos contraten a nosotros. Ah, sí, bueno, exacto, nos puedes contratar y en lugar de que sea la misma voz, puedes decir, soy la detective Benson. Ahí está, ¿no? Ándale, una mamada así. Yo también puedo decir, yo soy la detective Benson. A ver, ¿tú cómo lo dirías? Digo, estamos en un casting. Yo soy la detective. Ah, no. Ay, no. Me valiste, madre. Dale, chingada, Claudia. ¿Saben qué? Ni me interesaba. Tú podrías decir, yo soy Evita Perón. Pero así, pero ya. Pero no, no, Olivia Benson, Argentina. Como cuando yo compré mi película de Pinocho. De Argentina. Y era en Argentina. Ahora, sí puede ser Olivia Benson, ¿qué pasa en España? No, porque también. Si es como Lucas Trotacielos. Es el Duke Skywalker. ¿No? Estaría padre, pues si no deberían llamar para un casting y no estaría nada. Sí, porque mal. Es la misma voz también de la detective Cagney. Claro, oye, y entonces, ya, ahora sí, ya vamos a seguir con ella los temas. Se actúa, ella se actúa, sí, ella sí estuvo. Claro. Ay, yo ya actúe, claro. Sí, cierto. Acuérdate. ¡Cállate! Tú sí sabes lo que es que te dirijas. Aquí en el oído que te estén diciendo, váyate. Oye, bueno, platícanos de Pepillo, ¿te fuiste a cenar con él? ¿Le vi una foto? Sí, me fui a cenar con él. Pepillo Origel y con Cintia Uría. ¿Y qué es de los padres recuerdos de NX? Cuando te dan este regalo de la amistad que perdura, ¿no? Chistoso. Sí. Y bueno, pues ya, Pepillo igual, que ya no tiene el contrato con Televisa, igual que estamos todos, y entonces... Sí, que él ya lo dijo. Sí, él ya lo dijo. Pero a mí se me hace que ya pronto lo vamos a ver en otra parte, ¿eh? ¡Ándale! Pues no lo dudo, ¿eh? Más allá de la frontera. Digo, como quiera, sigue haciendo su hacen y deshacen, que sí. Es Unicable y es Televisa. Sí, claro. Así finalmente, es. Pero yo sí creo que... Ay, está muy chistoso, es muy divertido, mira, es, que es Pepillo, encantador. A mí no se me haría raro que Pepillo se colocara en otro lado porque es simpático, es agradable, tiene bonita imagen para la tele, es como, no le para la boca, es divertido, es una Fíjate persona que muy divertida. A él... Les puede caer bien o no, pero su trabajo lo hace muy bien. Con los años, hay un dicho que dice que con los años uno se enjuta o se enjamona.
o te haces gordo, entonces se enjuta, ¿no? Sí. Pues él ni se enjuta, no, ni él se ha cuidado jamás. Muchísimo. Está muy guapo, está muy bien. ¿Él no sea qué? Enjutado. Ah, ok. Sí, está bien. ¡Ay, Claudia! ¡Qué bárbara! Cuando, fíjate, fíjate. Híjole, oye, pero entonces platícanos de la mujer que hizo, su aseguró sus nylons en 6 millones de dólares. No, no, dólares. Yo estoy que me... 6 millones, no, ¡ay! No. De veras, ¿eh, Claudia? De veras. Veras, Claudia. ¿Cómo se llama la jovencita? Andrea Escalona. No, hombre, nos haznos quedar bien. La hija de Magda Rodríguez, la productora. Sí, Andrés Carona. Que ha sido conductora, que actúa muy bien y demás. No, sí, empezó en TV Azteca, sí, ¿no? Sí, 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 y es buena actriz. La sí, la ubica. Ay, perdón que te interrumpa tantito. Claro que la ubico, perfecto. Dice Fernando Flores, es cierto, no sé a quién le contesta. Horacio siempre habla horrible de Boris y de Lupita. ¿De mí? Pues si ni me conoce, ¿cómo va a hablar mal de mí? Bueno, pues, o sea, no, si tú te levantas en la absurdo. Mañana y te ves en el espejo y estás así, pues estás amargado todo el día. Yo, pues cualquier persona. A mí me da igual, Horacio Villarreal, no lo conozco. Yo tampoco, me da. Es como si yo dijera, oye, la señorita que sirve los cafés en el Starbucks de Santa Teresa, dicen que es bien mamona. No, en mi vida voy ahí. Yo, no sé quién, no sé, no me conoce. Sí, yo también me da igual. O sea, bueno, no, X y sobre sí, X, esa persona amargada. No sé, no tengo es idea. Que no hablo tampoco su programa, pero... Pues no es una persona que me conozca. Claro. Mira, me da, lo que él opine es me da, es perpendicular al, para que mejor me entiendan. Sí, pero me no, da sí, perpendicular, por ahí pasa. Es que es muy difícil hablar de alguien que no conoces. No podría hablar de mí porque él no me conoce. ¿No? Sí, muy complicado. Además, misoginia es enorme. Si me conociera, me quedaría. Le caerías muy bien. Por sí, te lo digo. Okay. Porque te interrumpí, pero vamos con Andrés Calón. Soy sí, amiga tú... de Horacio. Ah. Y si le aguanto la vara. Ah, qué padre. No, bueno, hoy Claudia viene de un amiguero. O sea, bueno, están o sea, chidos tus amigos. Bueno, pero platícanos, bueno, platícanos de Andy Scalona. No, de pronto yo dije a quién chingados le importa, pero no. Imagínate que le aseguraron el trasero a esta niña por 6 millones de dólares. Órale. Está como a la par. O yo creo que más, o cómo está, de lo de las de, que... De las de Jennifer López. Jennifer López. Sí, o sea, ¿cómo? Y yo dije, ¿cómo pagó? ¿O para qué las usa? ¿Para qué las usa? Para tener... Para anunciar para ropa interior. La prima. Es la imagen de ropa interior. ¿Para pagar millones de dólares? O sea, sí. No. No, es un dineral. Claro. Entonces yo dije, ay, güey, yo no sabía que... ¿Se podía uno vivir de las nylon? ¡Uy, no! ¡Claro que se puede! Vamos, déjame sacar la lista. ¿Cómo no se puede vivir de las nylon? No, no, si se puede. Como si no supiera. Bueno, pero el chiste es que ya por descubrí... Dios. ¿De veras? A ver, de veras. Ella, no es ella la que lo paga. Lo paga una empresa que la contrató para modelar unos pantalones. Ah, ok. La empresa paga 6 millones de dólares. Ah, claro, ok. Está. En el momento en que se quita el pinche pantalón, los 6 millones se le van a colgar como al elefante, ¿me entiendes? O sea, no va a haber, no va a haber. Okay. Pero yo decía... O sea, mientras dure la campaña de los pantalones que están claro, haciendo, claro. Sus compas están asegurados. Ah, claro. Cuando pasen los pantalones... Cuando ya se acabe la campaña... Que ahora vamos a decir que Andrea tiene unas... trasero de 6 millones de dólares. Pues ya lo que tiene. Que valga. Pues, ya lo pues ahorita sí. Pues vale ahorita, pues ya, por el pinche pantalón, pero pues no. Oye, Claudia, y en este tipo de notas tan profundas, sí. Traías la de esta, la de la parejita del avión. Ah, no sé si la vieron. Sí, yo vi la foto. Yo vi la foto. ¿Vieron pero, la foto? Ajá. Luego ya vi la historia. A ver, ¿cómo ocurre que va una mujer ya entrada en años? Un chavo, porque este es el chavo, se conocen, se ven en el asiento y de pronto ella se sube encima de él claro. Y sexo abierto. Y alguien les toma la foto. La, claro, yo lo vi, no sé si es video o foto, pero yo vi la foto. Es video. ¡Órale! Y alguien los está tomando. Y hay un señor que está así, porque el que toma... Está como de ladito. Un como señor está así. Como haciéndose como... Del otro lado del pasillo. Yo no me meto, yo no me sí, meto, claro. Yo nomás me río, ¿no? Entonces, el señor de acá está viendo y se ríe. El de acá está tomando el video, ¿no? Ok. No se conocían. Oye, y por menos a él... Él sí iba, bajar, él iba a una
despedida y soltero, porque se va a casar. Ah. Padrísimo, imagínate que tú ves en el... Claro. En el Twitter, en, no, que en no, el Twitter, claro, que es, ahí está, bueno, que claro, no es nada viral ni nada. No, mal. No, de no, pronto no, ves a tu novio que fue a una despedida de soltero para él y que tiene una señora en su vida. Oye, ¿no sería parte de su despedida que los amigos le hayan contratado? Hoy, No. Esta señora iba a otra cosa. No, porque esta no era ni stripper, ni era ni prosti, ni nada. ¿Y en qué iba? Obviamente esta mujer, ya con hijos, imagínate la vergüenza que pasó. Claro. Oye, ¿y en qué clase iban? ¿En economy? No, iban en chicken or pasta. O sea, en chicken or pasta. No, no iban en primera. No, iban en primera. Porque si iban en primera, por lo menos podían hasta acostarse. Hasta ahí, hasta se acostaban. Pero imagínate aquí un pinche cosita que te dan. Sí, qué bueno que no. Y qué bueno que no era a veces. Hay unos aviones chiquititos. Pero como tú decías, ¿no? Los de Aerolitoral. Ahí se te entierra el de allá. Imagínate haciéndole al de adelante así. A lo mejor pagaron nada más un asiento. Pues está claro, ¿no? Pues ¿para qué pagas dos? Ahí está la foto, mira. Si va a ir la otra encima del otro. Ahí está la foto en... Ándale, ay, pero, ay, les pisotearon la... A todo el mundo se le antoja tener sexo en un avión. ¿A todo el mundo? Platica que en el baño. Ay, no, no es lo que es más incómodo el baño. El baño de un avión es incomodísimo. No, pero todo el mundo platica que ha tenido sexo en el baño. No, 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 o sea, es que están muy mal de su cabeza. Están muy mal de su cabeza. Pero ¿en dónde sería excitante? ¿Del avión? Sí. ¿En ningún lugar? La verdad, yo creo que en ningún lugar. En el pasillo, en primera clase, te digo. Solo con el piloto que estuviera buenero. Y el avión. De piloto automático. Ay, el avión de picada. Con el piloto automático. Oye, mira, dice Chuma, nos manda una foto que ayer Monclova, sucursal del infierno, termómetro registra 50 grados. No. Sale. Te dice el querido Chuma, muy debatible lo que dijiste del alaskano, luego hablamos el punto. Ah, Está bien, tienes toda la razón, hay que platicar. Que es debatible lo que dije de la alaskano. O sea, para pero mí... ¿Quién lo dice? Ah, nuestro querido Raúl Schumalin. Oye, yo voy a tocar este tema que fue pleito tuitero del fin de semana, porque Shanique publicó lo siguiente. Shanique Berman. Preparen ustedes sus correspondientes escritos. Nuestra tarea. Shanique publica en El Heraldo. Héctor Suárez, primero... Es autista, no soporta vivir con alguien, no tiene amigos y solo es feliz cuando está solo. Héctor Suárez Gómez es autista, padece el síndrome de Asperger, que se lo detectaron a los 35 años y por eso no soporta a la gente. No tiene amigos y cuando vivía con la mamá de su hijo Pablo, Sandra Quiroz, tenían que dormir en cuartos separados porque a él le gusta estar solo, ya que por su síndrome es complicado y se le hace difícil convivir con otros. De Erika, la madre de su primera hija, se separó porque no aguantaba vivir en pareja y lo hizo sin saber que ella estaba embarazada. Y de Sandra Quiroz, se separó cuando su hijo Pablo era un bebito. Héctor no volverá a casarse, es feliz solo, el matrimonio es demasiado invasivo para soportarlo con su padecimiento. Y entonces... Héctor pasó a molestarse. Y entonces Héctor puso lo siguiente. Claro. Bueno, hay antes un pleito por lo del encabezado. La cabeza, sí, sí. La cabeza es lo que más arde porque es a donde vas a ir a la lectura, ¿no? Claro, claro, claro. Y si estás viendo una cabeza en donde dicen tiene problemas mentales, pues ya te quieres imaginar lo que viene escrito, ¿no? Así pero es. Luego ya cuando ves lo escrito, que ya lo leyó Lupita, pues... De alguna manera, así como que dices, es entre chisme y información y datos, claro. ¿No? Pero no. Dicen que, y Shanique obviamente se queja, diciendo que ella no puso el encabezado. Que ella no puso, así porque es que yo también, yo puse, qué fuertes declaraciones de Héctor. Yo creo que Shanique se va a apresurar a aclararlo. Shanique contesta, pero eso fue después de esto. Sí. ¿No? Entonces, si quieres leer esto que es lo de la señora Shanique Berman, no sueles, ¿es lo que tú tienes? ¿Sí? No. Bueno, entonces, él inmediatamente, si lo quieres leer tú. Dale. Yo tengo el final. Ok, yo te voy a decir. Entonces, Héctor contesta y dice, problemas mentales, así define Shanique el síndrome de Asperger, del que por supuesto no tuvo ni siquiera la curiosidad, entre comillas, de investigar antes de escribir una nota. Decir que soy autista y que no soporto a la gente es una mentira, una calumnia, una difamación. Yo jamás he hablado personalmente con Shanique de Asperger, así que lo que hizo en su columna fue cumplir con la chamba. Rellenar el espacio con algo que le contaron o que me oyó decir en algún otro medio y se le hizo fácil interpretarlo a su manera y asociarlo a mis fracasos de pareja. Decir que el Asperger y autismo
Son un problema mental, me parece aberrante, indignante y un acto de ignorancia absoluta. Un trastorno neurológico no es un problema mental y tener dificultades para interactuar con la sociedad no significa no soportar a la gente. Ni el Asperger ni el autismo son desórdenes psicológicos. Ofrezco disculpas a la humanidad en nombre de Shanique y si alguien se sintió ofendido por la forma tan estúpida en la que habló del autismo y el Asperger, sean compasivos ante una mujer que habla y escribe desde lo más profundo de su ignorancia. Y luego... y ahí fue donde yo le puse... qué fuertes declaraciones de Héctor, yo creo que Shanique se va a apresurar a aclarar. Y entonces Shanique me manda a mí, copiado a Héctor, y entonces dice, tú sabes, Lupita, que son los editores los que cabecean nuestras columnas. Yo no sé cómo funciona el Heraldo, yo no trabajo ahí, pero yo en los medios que yo he trabajado, cabeceo yo. Yo le pongo el título a mi columna y yo cabeceo. Sí, fue lo que nos preguntábamos yo cabeceo, hoy. Así yo. Es. ¿Y acaso te hablará el editor si lo siente que está flojo, que considera que hay uno mejor, o que le tienen que modificar, o que lo escribiste mal, o se te olvidó? Sí. Pero siempre el editor te consulta la cabeza de columna. Siempre. Hasta a mí y a ti también. A mí también, yo le decía a Lupita que claro. En Reforma era, si había que modificar algo, oye, te lo leo, Claudia, pero ya quedó, pero si no, no salía. Eso también me pasaba a mí en Reforma. Ok. Pero bueno, Shanique pone que... ella contesta, entonces sí contesta, se apresura a contestar. ¿Mm? Estamos buscando el comunicado que aquí lo tenemos, ahí tenemos, ¿no? Shanique en concreto le echa la culpa a los editores por el encabezado, ¿no? Así es. Entonces ya le contesta Héctor Gómez. No se trata del encabezado, Shanique Berman. Se trata cómo escribes en tu columna. Es que antes está otro de Shanique. Ah, ok. Shanique dice... en el oficio del periodismo, dice Shanique, se dirige a Héctor Suárez Gómez con Z. En el oficio del periodismo, los periodistas escribimos la nota y son los editores los que tienen la última palabra en cuanto al encabezado de la misma. Sí tienen la última palabra, pero te consultan. Eso lo digo yo. Sí. Lamento profundamente que mi editor haya tomado la decisión de cabecear una nota firmada por mí poniendo que el Asperger es un problema mental y un padecimiento psicológico. Como bien menciona Héctor Suárez Gómez, el síndrome de Asperger que él ha mencionado tener es una de las muchas manifestaciones del autismo. Es un trastorno neurológico del cual aún se sabe muy poco. Y solo hace pocos años, pero lo que sí se sabe, y cito Wikipedia, y ahí valió madre, decía la cosa. Porque sí es confiable Wikipedia, pero no es lo más confiable. Mejor te va, pero es bueno. Mejora. Cito a Wikipedia con un especialista, ¿no? Pues hay muchos especialistas. Y que ¿no? te pueden decir cosas muy interesantes. Sí, hay muchísimos. Sí. En el Asperger, la persona afectada, bueno, ya pone la cita de hasta aquí, pone la cita de Wikipedia sobre lo que es Asperger y después dice: el mismo Héctor Suárez Gómez me lo dijo a mí en entrevista hace años, que era obsesivo, complicado y tenía dificultades en las relaciones sociales. O sea. Le dijo que era obsesivo, complicado y que tenía dificultades en las presentaciones sociales. No le dijo que tuviera Asperger. Esto lo ha repetido en muchos medios diciendo que él prefiere estar solo y que es una persona muy complicada y antisocial. Y no es ningún secreto que ha tenido fracasos matrimoniales. Aplaudo que Héctor públicamente hable de su Asperger para quitar mitos al respecto y lamento mucho haber asociado con el Asperger sus continuos fracasos de pareja y sus dificultades sociales de las cuales lo entrevisté hace años a él y en su momento a Sandra Quirós. Y en su momento, Sadaki 2 me dijo que dormían en cuartos separados. Y por esta asociación que hice cuando leí la descripción del síndrome, espero que acepten una disculpa sincera a tu Héctor y todos los que tienen Asperger. Bueno, está bien, pues está bien. Shanique se disculpa a su modo. A lo mejor, no es una fuente maravillosa, pero pues ya sea. Es lo que decíamos hace rato. Si alguien se disculpa y te dice perdón si te ofendí, lo lamento, pues lo tomas, ¿no? Ya vamos, písalo. Ya. Pero yo creo que no lo tomó así. No, porque dice, discúlpame, Shanique, no puedo tomarte sí. en serio porque ni mi nombre sabes escribir correctamente. Sí. Y entonces ya dice lo siguiente. No se trata del encabezado Shanique Berman, se trata de cómo escribes en tu columna asegurando que yo me separé de Erika, la madre de mi hija Jimena, sin saber que estaba embarazada. De eso también tiene la culpa tu editor. Entonces ahí le da entrada, ¿me entiendes? Claro. Es que hay que cuidarte las espaldas, pero todas, ¿no? Escribes una aclaración con terribles faltas de ortografía, siendo periodista y dedicándote a los espectáculos. No sabes que Gómez no se escribe con Z y que además lleva tilde en la I y te defiendes diciéndome. ¿Qué tiene que ver que no sepa escribir tu nombre con el Asperger? Me ayuda a escribir aquí. Tiene claro. que ver todo. Y entonces ahí yo te voy a hablar de un cuate como Héctor Gómez, que se la sabe de todas, y más que otra cosa, se la sabe de su problema, de su propio problema, porque pues claro. ha venido arrastrando años con ese problema.
Y entonces, como no es de boquita dulce, pues esto es lo que termina diciendo Héctor. Tiene que ver con todo, con absolutamente todo. Tú piensas con falta de ortografía, llegas a conclusiones con falta de ortografía, te expresas con faltas de ortografía, opinas con faltas de ortografía, te defiendes con faltas de ortografía, no asumes tu responsabilidad con faltas de ortografía. En resumen, vives con faltas de ortografía. La frivolidad y la ignorancia acompañan cada una de tus columnas, cada uno de tus comentarios, cada una de tus palabras que escribes. Existen muchísimos periodistas que dignifican su profesión porque están preparados, porque dejan la vida en una nota y la dejaron cuando estudiaron. Están al día, no simples chambeadores, y son honestos. Tú no tienes la humildad de reconocer que te equivocaste. Hacerlo no te hace menos, al contrario, te engrandece. Mientras sigas echándole la culpa a tu editor y no tomes conciencia de tu error, seguirás viviendo la vida con faltas de ortografía. Tú conmigo jamás has hablado de las perlas. Viví muchos años. Pero eso sí lo reconoció, sí. Shanik, eso le puso que no había hablado de eso, ¿no? Pero continúa si quieres. No, pues ya está. Bueno, es que más o menos está ya... Está largón, está largón, pero bueno, ojalá y se termine este... Bueno, sí, ya que firmen la pipa de la hecho, paz, no, de hecho, claro. Ya se terminó el pleito, fue largo porque yo dije, pues, es temprano y nadie se quiere despertar, y por eso yo dije, pues todos como que la Virgen les habla, ¿verdad? Claro. Porque decían, ahorita me meto, no me meto, porque déjalos estaba... que siga el pleito. Claro. Pero no bueno. Es la primera vez que escuchamos a Héctor Suárez, no es la primera vez que escuchamos a Héctor Suárez Gómez rebatiendo o debatiendo algo, y sí. No es la primera vez que Shanik la cajetea. Sí. Porque también. Lleva varias. Sí. Lleva varias, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces es como, esta historia... Este cuento, yo ya lo vi. Sí, ya lo habíamos visto. Muchas veces más. Entonces claro. Me da un poco de pereza, francamente, que alguien ataque a Shanik, que Shanik se... Bueno, que ella empiece publicando lo que no es Oye, cierto. Pero lo que no está padre, y debíamos, yo nomás se los digo, ya para cerrar el programa, porque ya nos vamos a ir, es, no se vale, está bien, se están peleando ellos, están discutiendo, porque están argumentando. Pero yo nunca vi que Héctor dijera, eres una estúpida vieja. No. Pero los seguidores sí. Y eso no está padre. Ah, los seguidores de... Sí, claro, sí. Okay. No, y muchos, o sea, mucha gente... ¿Por qué insultas? Pues están peleando ellos, están debatiendo. Bueno, pero ya sabemos pues que a través del Twitter es muy fácil insultar. Pero pues ya, que le bajen de... Imagínate los cuatro que... ¿Cómo se llamaba la chamaca? Que ya hasta se me olvidó porque ya no sale en la tele. ¿Cuál de los cuatro? La chamaca. Que tenía cuatro seguidores. Y Irina Baeva. Exacto. Ellos también, sí, ellos insultaban, seguidores. Ellos insultaban, sí. ¿Y cómo me insultaron? Sí, insultaban como 10. Pero bueno, pues así cerramos el programa de hoy. Presenta mañana Marifer Centeno su libro que se llama Grafología en el amor. Me escribió, nos invitó allá a la calle de Campeche. Qué padre, vamos a ir, está padrísimo. Creo que es mañana, creo que es el miércoles. Ahorita reviso. Pero ya lo va a presentar y cómprenlo, es divertida. Y la próxima semana hagan su tarea y vamos a hablar de Orange is the New Black y de las series. De las series. Porque cierran unas temporadas, por ejemplo, como Grey's Anatomy, cierra y vienen los nuevos capítulos de otras. Y tenemos Orange is the New Black, House of Cards, El Chapo, que yo ya me la eché, fue la primera temporada. No voy a contar hoy la historia sin nombre hasta el siguiente jueves. Lunes. No. Jueves. Pues estás igual que yo, no, hombre. No, claro, podemos cerrar con eso. Para el próximo lunes. Para el próximo lunes, ya está. Anoten todo. Perdón. Anoten todo, los pendientes que se quedaron las series, que se quedaron la historia sin nombre. Vamos a traer hartos amigos, como Claudia, que hizo de muchísimos. ¿Cuántos hice, Rupis? Pues como 15. ¿A quién chingado importa? Sí hubo, porque hablamos de Sergio Mayer y así, básicamente, ¿no? Y bueno, ya estuvo. Y de estoy las contestando en hubo. El Face que la historia sin nombre. Ajá. La próxima semana, para que no la hagan de jamón. Ok, pero bueno, hablamos del espionaje, Humberto García, si te lo perdí. No hablamos del espionaje, pero un poquito hablamos del espionaje. Sí, al principio. Hablamos al principio cuando el micro estaba cerrado. Ya con eso. Pero si bueno, logras abrirlo, vas a escuchar. Si logras abrirlo, que nadie lo va a escuchar. ¿No? Pero bueno, cuiden sus teléfonos, no abran leaks sospechosos y que Dios los ampare y vean la película de Snowden. Pero bueno, vamos a tocar el tema que va a seguir siendo, yo creo que un tema recurrente, lo del espionaje, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, claro, que lo tocamos con mucho más amplio la semana que entre. Nos despedimos, claro, Aurora Valle. Nos vemos y escuchamos próximo lunes. Algo importante que aquí nuestro productor nos estaba diciendo. A ver. Acuérdate que recordemos que este es un programa de radio. Ah, sí, claro. Que transmitimos en Face. Porque se nos escuchan los...
Pero habla más fuerte, Boris. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo. Es como el que le decía, oye, haz un cigarro, si saca, y le dice, Raleigh, ¿por qué fuma Raleigh? Y le dice el otro, porque se me hinchan los huevos. Dijo, ay, tan fuertes son. Así, porque se nos... Punto. Sí, esto es un programa de radio, básicamente. Sí, no, sí, no, sí. Ya no. Ni Viceroy. Pero bueno, el tema es que nos está diciendo Humberto que por qué no hablamos, no es por ni por censura ni por miedo, ni, ¿por es no por tiempo de la espionaje del hijo de Aristegui. Si quieren la siguiente semana lo tocamos amplísimamente. Claro, sí. Hoy es por tiempo, pero la semana que entra con muchísimo. Y nos indigna que digan que hay censura, porque no, si alguien de ninguna nos manera conoce, no puede pensar eso. Para nada. Listo. Para nada. Pero bueno, hasta luego, Claudia de Casa. Hasta luego, muchachas. Ya hice hasta amigos con Boris contigo por Horacio. Sí, Horacio. No, está bien, es tu amigo, cada quien sus amigos. Cada quien sus amigos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos el próximo lunes y nos escuchamos aquí en Spreaker. Gracias por todo. Bye.